el momento. James Brown. It's why. Dead. Hey! Woo! Y'all ready for this? Madre mía, me voy a hacer cada trasquilón. Sí, sí. Y papá. En tiempos de guerra. ¡Viva los trasquilones! Está de moda el trasquilón. Ya lo sabéis. Dale al like. Suscribiros al canal. Si no, os cortará el pelo mi mujer. Muy buenas a todos. Mirad qué pintas tengo aquí en casa. Tengo aquí el frontal este para iluminar mejor la bicicleta y tal, y las cosas que hago, porque con la luz esta del comedor pues no se vería muy bien el vídeo. Hoy voy a medir perfectamente en centímetros todo, milimétricamente, lo que es el cuadro de la bicicleta. Bueno, el motivo por el que quiero medir milimétricamente la bicicleta es porque quiero comprar una bolsa bikepacking de cuadro, de estas que van por aquí, enganchadas por aquí. Y claro, antes de comprarla pues quiero ver a ver la que quepa mejor, la que ajuste mejor al cuadro este de mi bicicleta Genesis, que es un cuadro pequeño. Y tampoco me quiero gastar mucho dinero, pero tampoco quiero comprar una porquería que me dure 2 días. Vale, no sé si vais pillando la idea. Ya le he colocado aquí un par de folios pegado con cinta aislante al cuadro para poder medir mejor. Solo quiero una bolsa que llegara más o menos por aquí. Este metro está en pulgadas y en centímetros. A mí, bueno, estamos en Europa, así que vamos a darle en centímetros. Aquí se mete una soldadura, esta de aquí, entonces tendré que robarle, pongamos 3 milímetros o 4, entonces empezaré a contar desde aquí. Vale. Por aquí. Ahora voy a empezar a medir esta parte de aquí y de aquí a aquí. Por aquí, lógicamente, ya casi que. Pero sobre todo esta parte de aquí, para ver el morro de. Vale, pues aquí está, digamos, la maqueta del cuadro de mi bici. Está perfectamente medido, porque son 48,5 de largo, quitando la costura aquí. A ver, 48,5 quitando la soldadura, aquí justamente. Entonces, de esos 13 centímetros, con lo cual aquí son 17. Ya lo he medido también en la bicicleta directamente, pero 17 centímetros. Quede bien lo que es la parte delantera de la bolsa bikepacking. Ya he visto dos, una de la Blackburn, pero no me convence en algunas cosas, y otra es una de Yosmina, que es una marca española, calidad-precio muy buena. Y pero vamos a ver, yo creo que al final me quedaré con la Yosmina, porque la Yosmina, ¿cuánto era? El Blackburn era 45x5, pues igual me quedo con la bolsa de Yosmina, que me encajaría mejor. Tampoco quiero. Es que la de Blackburn está muy bien porque es expandible, pero en la tela cuando se expande la bolsa no es muy buena. Yo la he visto por ahí en algún bicigrino, pero no sé, la de Yosmina la veo más como para durar varios años, muchos. Mira, esta bolsa de tubo superior es de la marca Topic. Y me ha dado muy buen resultado durante muchos años, durante muchos años. Tiene aquí una salida para colocar una luz o un cargador o lo que sea para el móvil, una batería aquí dentro. Yo aquí suelo colocar a veces una batería cuando voy por el monte con una luz de esta de Milumens. Y es impermeable y muy bien, muy bien. Lo que pasa es que he visto yo lo que son las bolsas estas de bikepacking de esta marca Topic.
Los comentarios no son muy favorables para la bolsa de cuadro de la marca Topic. Para esto sí, para esta de aquí arriba, el tubo superior, muy bien. Pero por eso me decanto más por Blackburn o Geosmina Components. Bueno, pues ahora voy a comparar ya las medidas de la Blackburn exactas, las medidas exactas de la Geosmina y alguna marca más que vea por ahí, pero con un precio contenido, ¿eh? Quiero calidad-precio, no quiero una mierda de bolsa que se me rompa a los 4 días de esta de los chinos.